can't make it through it. Makes us all the better, faster, stronger again. ¿Qué tranza, players? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Players, hoy les traigo una partida a la que me metí el día de ayer. Yo estaba aburrido y me metí a una partida de escuadras en clásico. No tenía planeado grabar ni nada, solo quería distraerme un rato. Yo cuando entré al lobby, silencié a los de mi escuadra porque estaban haciendo mucho ruido. Yo jugué normal casi toda la partida hasta que decidí volver a activarles el sonido para escuchar qué estaban diciendo para ese entonces de la partida. Y fue ahí cuando entendí que estaba jugando un papá con sus dos hijas. Tenían el micrófono prendido, entonces yo estaba escuchando todo lo que estaban hablando. Y fue ahí cuando me decidí poner a grabar la partida. Ahí llego yo y bajo ese bot. Hay otro. Luego no sé ni a qué le disparé, yo pensé que esa señal era un bot, pero no. Se nota que aquí las únicas que jugaban Free Fire eran las niñas, porque su papá parece que no tenía idea de pues de qué trataba el juego, ¿no? Eran las niñas las que le estaban explicando. Y ahí nos empiezan a disparar de arriba. Este sí no era bot, este sí era jugador, porque sí estaba pegando duro. En ese momento me dio un poco de risa porque mi papá se fue a quién sabe a dónde y ahí dejó las niñas tiradas. Ahí fue el que remataron a una y ya yo paré a la otra. Y su papá estaba así enfrente, pues, haciendo no sé quién sabe. Ya en ese momento fui a rematar al tipo que me estaba disparando. Ya nada más la niña le está reclamando a su papá. Ahí estaban teniendo problemas con otros jugadores. Ya te moriste, Kimi. Ahí bajaron a otra de las niñas. No se me paró un lado tuyo. Moriste. Ahí fui a buscar a los enemigos, pero me dispararon de arriba y me bajaron rápido. Esos no eran bots, eran jugadores. Me ejecutan. Que te mates para buenas cosas. Ahí sí. Ya, en ese entonces se quedó el papá solo y yo me quedé expectando a ver qué es lo que decían. ¿Qué es lo que decían entre ellos? ¿Están? Díganme dónde están. Como les digo, se ve que aquí las únicas que sabían jugar eran las niñas, porque pues parecía que el papá no tenía una idea de qué trataba el juego o cómo se jugaba. Pero sin embargo, se me hizo chido. O sea, yo me puse a grabar la partida porque se me hizo chido ver
o escuchar, más bien dicho, cómo están jugando entre ellos, entre familia. Qué bonito, la neta, pues qué bonito. Estoy escuchando que me... Yo creo que a todos nos gustaría ponernos a jugar con nuestros papás, a Free Fire o cualquier otro juego que nos guste. Estoy diciendo nada. A ti te mataron. Ay, sí, nunca me veniste a jugar. Te curé, ¿cómo que no? ¿A ti no, no me curaste? Lo suyo, tú, Marche. Y ya para ese momento, pues ya bajaron a... ¡Sí, que lo mate! ¡Que lo mate! ¡Se me trabó! Pues se terminó. Y ya para ese entonces, pues ya me regresé al lobby, porque pues ya se ve que se iban a retirar ellos. En fin, yo grabé la partida porque se me hizo bonito escucharlos, jugar con ellos y así. Creo que nunca me había tocado jugar una partida tan divertida como esta y por eso quise subirla al canal. Pero bueno, espero que les haya gustado esta partida. Dejen su like, comenta y suscríbete al canal. Es muy importante que te suscribas. Yo te lo voy a agradecer muchísimo. Mis redes sociales están en la descripción por si me quieres mandar un mensaje. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Lo voy a andar por aquí. Recuerda que yo soy Dreukila y nos vemos en el próximo video. Adiós.